mires la película, vívela. Conocer Ferreñafe también es conocer su centro poblado, muy importante, de Batán Grande, con su historia. Este pueblo, este centro poblado, fue el señorío del señor de Sicán. Albergó la hacienda más importante de los años de 1900 a 1970, en la época de Velasco. Y por eso que lo tenemos ahí, a esta tierra tan hermosa y tan histórica. Vamos a ir a conocer a esa zona de Batán Grande, porque es muy hermosa y tiene mucha historia. Este es Batán Grande. Bienvenido a conocer lo bonito que pertenece también a la provincia histórica de Ferreñafe. Impresionante. Espectacular, ya estamos en la casona principal, la casona histórica, que data ya del año de 1900 hasta la reforma de Velasco de 1970. Hay que conocer la parte interna y te la presento como una joya tan importante de la provincia de Ferreñafe, en el departamento de Lambayeque. Vamos a conocerla, te va a impresionar esta historia y te la vamos a mostrar con dron aéreo. Así que conoce Batán Grande, conoce Ferreñafe, conoce Lambayeque. Bienvenido, viajero. Una casona que ya data más o menos del año de 1900. Es única acá en el departamento de Lambayeque, y su parte interna narra la historia de una hacienda acá que pertenecía al señor Juan Auri, un hombre que murió en el año de 1930 y por su poderío económico llegó a ser hasta diputado del Perú, de la zona norte. Vamos a conocer su parte interna de esta casa hacienda para que la conozca el viajero cuando tú vayas de Chiclayo a Mayascón. Acá puedes venir y quedarte un rato y conocer la historia de Batán. Vamos conociendo. Vamos a conocer la parte interna de esta casona histórica y colonial para que tú la conozcas, viajero, y cuando vengas a conocer la zona norte, Pitipo, Batán Grande, rumbo a Mayascón, date un alto acá y conoce la historia de esta casona que ya tiene más de 100 años. Seguir conociendo esta casa hacienda es volver a la historia, por estos pasadizos y cuartos, los hacendados y miles de personas vivían acá, en esta casa de Batán Grande. Por esos inmensos pasadizos, por los años 1930, antes de la reforma de Velasco en 1970, por acá caminaban decenas de personas, junto con el hacendado principal, que era Juan Auris. Esta es la casa hacienda Batán Grande, y puedes conocerla, venir acá, el ingreso es gratis, además hay chicos, hay gente, hay ingenieros que te pueden contar la historia.
y vas a conocer lo importante que era esta casona acá en este populoso ya distrito también de Piti, que alberga una zona inmensa, tanto ecológica e histórica, como esta casona. Tras decenas de años de historia, esa hacienda Batán Grande ocupaba los territorios desde cerca de Íguimo, lo que es el bosque milenario, Mayascón. Era una inmensa zona de miles de kilómetros donde estaba albergado miles de hectáreas también de bosque de algarrobo. Y dentro de ellos estaba la historia de la cultura moche, la cultura sicán. Mayormente acá en esa zona se desarrolló la cultura sicán. Vamos conociendo y conociendo más de esta casona y de este centro de poder en la época de la hacienda. Así que, viajero, te invitamos a hacerlo. Es estar en esta casa, es también contarte la historia y contarte la historia del dueño de esta casa, de Juan Aurich. Tú te preguntarás, viajero, la imponencia también de este hombre económicamente y del poderío como hacendado. Pero tú te preguntarás dónde está enterrado, dónde se encuentra, dónde están sus restos. Acá, en esta puerta, detrás de esta puerta, hay una cripta en la parte subterránea donde están tres cajas, pero los estudios todavía no han hecho forenses cuál de esas cajas le pertenece, porque los cráneos están afuera. Por el fenómeno del Niño se los han sacado de abajo de la cripta que está subterránea y están en la parte de ahí. Y hay que esperar más estudios para ver cuál de ellos le pertenece a Juan Aurich y a su esposa. Entonces, esta casona alberga también los restos que aún no se sabe todavía definitivamente cuál de esas cajas es el resto que le pertenece. Vamos a mostrarte en unas tomas cómo están esos cajones ahí. Saludos a Jesús Antón. En esta ocasión vengo representando a lo que es la parte publicitaria de la empresa Agro Pucallá, Casa Hacienda, ¿no? Nos encontramos en la parte exterior de la Casa Hacienda, donde forma parte de la capilla. Esta capilla formó parte de lo que es el tema católico dentro de la población. Al principio se dice que solamente formaba parte de la familia, pero conforme pasaron los tiempos, los años, la población también se fue incluyendo en lo que es la parte del catolicismo. Y es por ello que crearon como la iglesia católica de lo que es Batán Grande, ¿no? Hoy en día solamente queda archivos, ¿no? Dentro de lo que es la empresa, ¿no? Ya que la iglesia pasó a otro lugar. Pero eso es lo que formó parte del tema del católico y formó parte de lo que es la historia de la Casa Hacienda también. Acá en esta casona, por el año de 1930, 40, 50, 60 hasta 1970, también tenían, imagínense, tenían su sacerdote propio acá para que les dé la homilía tanto al patrón, que era el hacendado, y también a la cantidad de trabajadores de esta inmensa hacienda que llegaba desde cerca de Íllimo, Pítipo, hasta Mayascón, rumbo a Incahuasi. Imagínense ver el domingo cantidad de gente acá, cobrando, viniendo aquí a la misa. Era una divergencia, un movimiento, era algo hermoso. Fue tan grande.
extraordinario, viajero, y es necesario que tú vengas a conocerlo. Viajero, como todo sitio del Perú que recorremos y vamos a los lugares más recónditos de la patria, tiene su historia también esa. ¿Y por qué se hizo tan grande también la hacienda de Batán Grande? Esa hacienda, una anécdota narra de que el señor Pastor Salcedo le debía mucho dinero al señor Juan Auris, y el señor Pastor Salcedo era dueño de la hacienda de Mayascón, y esa hacienda de Mayascón producía mucho, pero mucho cacao. Es decir, era el potencial de cacao, y tenía inclusive hasta los años de 1980-85 tenía un producto que se llamaba cacao de Mayascón. Pero en ese entonces, por la deuda inmensa que tenía don Pastor Salcedo, el señor Juan Auri le quitó la hacienda porque era impagable, y se hizo la hacienda Batán Grande hasta llegar a Mayascón, límite con Incahuasi. Una anécdota para que la sepa el viajero, te la contamos. Esta es parte de la historia también del Perú. Sentarse acá en este palo, como lo ves acá, de la hacienda Ocasona Batán Grande, este palo tiene su historia. Y le llamaban el palo del consuelo, le llamaban el palo del consuelo. Acá la gente, los trabajadores, venían acá, se sentaban a conversar, a platicar de la faena, de sus cosas familiares. Y todos venían acá, y aún todavía viene. Es decir, tiene su historia. Este palo, cuando lo veas o pases por acá, este palo es inmovible. También es parte de esta casona Batán Grande y de la historia también de este pueblo. El palo del consuelo.
tan grande.